Sepultados en los precipicios, eran camiones cargados de banana, café, cacao, y más abajo correr ríos verdosos. Pero previamente a esta visión, habrá ido dejando atrás otra, macabra. La pista sembrada de cadáveres, pudriéndose igual que la fruta de los camiones, sin que nadie se haya preocupado de enterrarlos. Ahí quedaban, mudos testigos de ajustes de cuentas. Yo vine, no hablo, no vine, sí. Pésima lluvia seca que apagaba la luminosidad de las cosas y daba a las distintas horas del día un uniforme tono crepuscular, costumbre temible que habían adoptado los cielos la de cernir esos grises del fuego y esparcirlo con ayuda del viento como una uniforme melancolía general. Miedo, miedo, miedo y prejuicio teníamos todos, los del sur y nosotros los del norte, más cerca del volcán, más bien era pánico. Se les desplomaban los techos, se borraban las aguadas, morían los pastos y el ganado, la gente huía. Pasará algo, como un viento. Un golpe de luna habrá perdido su sexto sentido, destrezas. Sombras movedizas se hundirán en el espeso de la noche, escurriéndose hacia el fondo del cuadro. tienen ni ruta, no rutina. De la oficina a mi habitación, de mi habitación a la oficina. Paso y repaso el subterráneo peatonal, donde se apagan los ruidos. la mosca nervosa en un vuelo directísimo y demente. Ha visto la luz y la ignora como llama. La penetra y por un instante dentro de la fuente azul se agitan pequeñas llamaradas color naranja. Elevo la persiana para que entre el día y me haga ver. En el piso de granito está la mosca quieta, sin alas. Como una gran serpiente, la música lo metía dentro de una canasta. Patas de serrucho, sí, que como ella lo precisaba y como podría haberlo amado antes de que perdiera la confianza en la perduración de los sentimientos y en el valor de sus atractivos, que él hizo florecer, él hizo renacer, pero agotó, porque él, su esposo, todo lo agota, la absorbe. Cortes, las interferencias. Pensar en imágenes que se suceden por una escritura terrorífica, técnicas de hechiceros que curan por la fe. donde Isabel Descalzo ponía mayor énfasis en el señalamiento de un hecho referido a la finalista y donde dejaba abiertas las esclusas para las divagaciones de sus hijos, que era la referencia que hacía sobre el anillo. El anillo tenía escrito el destino, como la finalista lo vendió, su destino es vagar hasta que aparezca. No busca las cajas, no las busca, no busca las cajas, las encuentra, no las busca, las descubre. Ellas están, permanecen en sitios no previstos. Los cortes, las interferencias, el pensar en imágenes que se suceden o en una escritura jeroglífica, técnicas de hechiceros que curan por la fe. Pero desconozco el fuego, desconozco el fuego. Sí, mi elemento es el agua. No ignoro que desconozco la muerte. Sé que llegado el momento habré de presentirla, entonces migraré a menos de que se me atrape, y entonces, solo entonces, conoceré a medio morir la muerte, el fuego, la muerte. La finalita, montada a caballo, era como un hombre siendo mujer. Cuando preguntaban en dónde vives, respondían en lo de María Muratore. ¿Cuáles son tus bienes? Una tumba. Tu origen, una mujer heroica. Tu patrimonio, el amor. Tu postrimería, el recuerdo. Y la música que es sonido. Si es música impuesta, se parece a un ruido. De igual modo las palabras. Para mí no representan más que un ruido si las escucho contra mi voluntad. El tiempo, como ahora, se volaba a pasar. Ella se levantará del suelo, la cara violeta, los ojos perdidos, desprendiéndose del diván. Se la verá atravesar, sombras disueltas, en un inmenso pasillo de vientos. Entre las despegue la respiración de tanta belleza, que la sintió un malestar. Al llegar a casa mi temor ha cesado, pero tengo una violencia que apenas consigo manejar. Oh, no, esta noche no me contradiga. Las casas parecen custodiar otras costumbres en sus ventanas cerradas y ojos espiando por las celosías. Hacia atrás, la iglesia bosteza de Marías y pésames, curando conciencias. Los hombres dicen, no es mi culpa, no soy culpable. Y culpan a su mujer, al clima, a su hígado, a Dios. Los hombres dicen, no es mi culpa. Cuando el río estoy refiriendo al único río de muchas venas, que viene nacido de adentro de la selva brasilera y baja abriendo calles del sol en un bramido de animal. Yo fui uno de esos hombres y encontré el instrumento que buscaba para liberar una batalla de sonidos. Encontré el instrumento que buscaba. Se criaron viendo la tumba en el patio, cuyo cerco cuidaba su madre. Ahí crecían las siempre vivas, las violetas, los geranios. Era un recuerdo que iba creciendo en ellos y los santificaba. Un soplo trágico los había tocado. casa de la esquina, es porque mi dormitorio se vuelca por el balcón hacia la calle. Escucho el coro. Este es el instante de empalmar fragmentos de películas, secuelas de montajes, porque el cine es un arte de momentos culminantes que no pueden hacer pausas como hace la vida real para dedicarse a contemplar cosas inesperadas. Dicen que escupo sangre. Dicen que escupo sangre y pronto moriré. No, no. Son mariposas rojas. La mañana, una púrpura. Las largas pestañas de muñeca de la niña humedecieron para despedir al viejo. Como sonámbula, buscará una palangana con agua afuera, en el patio. Mirando adentro dirá: mucha bruma en esta vida. Montada a caballo pasará algo. No busca las cajas, las encuentra. No las busca, las descubre, están ahí. Ellas están, sombras movedizas, se dirán en los pesos de la noche. Cuando apareció en mi sueño, fue en cierto modo mi perdón. El tiempo, como ahora, semblaba pasar. Los hombres dicen no es mi culpa. Abriendo calles, y vas abriendo calles de sol, y vas abriendo calles de sol en un bramido, y vas abriendo calles de sol en un bramido de animal. Es un arte de momentos culminantes. En mi ruta de rutina, de la oficina a mi habitación, de mi habitación a la oficina. Duración de su sentimiento viene para que él hizo renacer, pero agotó porque él, su esposo, toleró para las órdenes. iniciativa y queremos aprovechar además en un aplauso conjunto a Carlitos, a la gente de Cuerda Mecánica que apuesta al arte y que está empezando hace una semana recién con este espacio. Esperamos que lo puedan disfrutar y que vuelvan a ver otras cosas más. Gracias.